the eggs? You don't want me to get them. Well, what if I just get just a little bit closer? Do you mind? Número 1. En todas las entregas de la trilogía Bioshock, podemos encontrarnos dos sustancias que son muy útiles en el juego. El Adam, que ayuda a regenerar la vida del jugador, y el Eve, el cual restaura el maná para seguir utilizando los plasmidos en el juego. La realidad es que los nombres de estas sustancias es una clara referencia a los personajes bíblicos de Adán y Eva, inclusive los nombres, ya que en inglés Adán y Eva tienen los nombres de Adán y Eve. De hecho, en la carátula de las sustancias podemos encontrar una manzana, ya sea de color rojo o azul, dando referencia al fruto prohibido. Aparte de eso, el hecho de utilizar esos nombres da una filosofía del juego, ya que, como Adán y Eva pasaron de la inmortalidad a la mortalidad, de igual manera Rapture pasó de la prosperidad a su caída. Número 2. En el videojuego Duke Nukem 3D, durante los primeros niveles del juego, dentro de la iglesia, si nos ponemos a explorar el lugar, es posible encontrar una entrada secreta, la cual encontraremos algunos enemigos. Si insistimos en adelantarnos más a fondo, podremos encontrarnos al Doom Guy, o al Marine de Doom, que estará partido a la mitad. Si presionamos el botón de acción, podremos escuchar una frase del buen Duke, burlándose de la muerte del Marine. That's one doomed space marine. Cool. Y este es una clara referencia al juego de Doom y un guiño por parte de los desarrolladores. Número 3. Si nos ponemos a explorar los techos de los edificios en Dying Light, es posible encontrar un easter egg. Si nos acercamos a una de las tuberías del techo del edificio e interactuamos con ella, entraremos en ella y desbloquearemos un área secreta, el cual será un pasillo gigante en el que caminaremos sobre bloques de ladrillos y tendremos que esquivar los obstáculos, en donde hay una piscina repleta de sangre. Si nos fijamos detalladamente, esta es una clara referencia al nivel 1-1 de Super Mario Bros, ya que no solo aparecen los bloques brillantes de interrogación, sino que aparecen hongos enemigos y tuberías de color verde, además de una pared pintada con las nubes y el cielo azul de Mario. Y para rematar, un zombie explosivo el cual sustituye a una tortuga. Al final, bajaremos por un tubo como la bandera de Super Mario, y tronarán fuegos artificiales como en el juego original. Increíble, ¿no les parece? Número 4. Durante los primeros minutos de Far Cry 3, cuando somos atrapados por los piratas y escapamos, es en ese momento en el que aparecerá una cinemática en donde nuestro hermano y tú tendrán que escapar. Y de repente, es asesinado por Bass, uno de los antagonistas del juego. Lo más curioso del caso es que nos dará 30 segundos para escapar, diciéndonos la siguiente frase: ¡Corre, Forrest! ¡Corre! Dando una referencia a la escena de persecución de la película Forrest Gump. Número 5. A pesar de que Maniac Mansion es un título de 1987, el cual en esos tiempos los juegos no eran tan elaborados de hacer y solo se enfocaban en agregarle jugabilidad al juego, este fue el primer título en introducir escenas durante el juego, lo cual daba más interacción al momento de pasar cada parte del juego, a comparación de otros juegos de la época, que solo habían escenas al final del juego o cuando derrotábamos al jefe final, lo cual daba un gran avance a lo que serían las cinemáticas en los juegos hoy día. Número
Número 6. Durante las partidas en el modo Horda o en multijugador con bots en Gears of War 3, podemos encontrarnos un Locust muy diferente a los demás. Un mutador, lo cual es bastante curioso. Si nosotros al tener el rifle francotirador y le disparamos y le volamos la cabeza, este, en vez de morir, aún seguirá con vida. Es más, hasta puede seguir utilizando los clásicos movimientos de combate de los Locust, e inclusive dispararte. Según los fans de esta saga, o es un bug del juego, o es una referencia a Mike, un pollo que sobrevivió 18 meses después de que le cortaran la cabeza en 1945. Número 7. En Ninja Gaiden 2, en cierto punto del juego, nos encontraremos con una mujer la cual se estará bañando en la sangre de sus víctimas. Y esta, a su vez, se transformará en la reina de los demonios, que se llamará Elizabeth. Y que, a pesar de ser difícil, tiene un set de movimientos basado en ataques de sangre. La realidad es que este personaje está basado en la reina del siglo XVIII, llamada Elizabeth Bathory, la cual ella mandaba secuestrar a mujeres jóvenes de los pueblos aledaños del lugar, quienes asesinaba y se bañaba la sangre de sus víctimas, para que, según ella, pudiera permanecer su juventud eterna. Número 8. En muchas series de Cartoon Network, hemos visto referencias a personajes de videojuegos, y más en especial, de la compañía Nintendo en sus animaciones. Por ejemplo, en Hora de Aventura, existe un personaje llamado Ricardio, que es un corazón viviente quien está tratando de conquistar a la dulce princesa y que quiere que sea su esposa. Lo más curioso de este personaje es que en capítulos más adelante, tiene una transformación donde su cuerpo le salen unos brazos y piernas muy largas y tiene movimientos muy rápidos. Esta es una clara referencia a Majora, más en especial en la reencarnación de Majora de Zelda Majora Mask, ya que tiene tanto el mismo aspecto como los movimientos a la hora de atacar a nuestro protagonista. Número 9. Durante el enfrentamiento final contra Satán en The Binding of Isaac, podemos escuchar que durante el enfrentamiento contra Satán, que al transformarse o atacar, suelta un grito con una murmuración en un lenguaje desconocido. Pero lo más extraño de esto es que si nosotros reproducimos ese mismo ruido al revés mediante un programa de edición de audio o video, es posible escuchar claramente que los murmullos de Satán eran en realidad que estaba diciendo la palabra Isaac al revés. Detalles como estos pueden pasar desapercibidos de los jugadores. Número 10. Es muy probable que te hayas topado con esta situación, pero cuando el primer The Legend of Zelda para NES salió al mercado en América, existió una gran polémica entre la comunidad de jugadores. Esto fue causado justo en la tercera mazmorra del juego. Hasta el inicio, todo normal, se ve como una mazmorra cualquiera. Pero el hecho es que al momento de encontrar el mapa o desbloquear todos los cuartos del juego, este daba la forma del símbolo nazi, causando mucha controversia y que muchos jugadores dejaran el juego. Pero lo que muchas personas no sabían o eran ignorantes, es que en realidad este símbolo no era nazi, ni siquiera tenía nada que ver con la SS, sino que este era un símbolo manji, que es utilizado en la religión budista, el cual la gran diferencia es el posicionamiento del símbolo, a comparación del de los nazis. Y como en América no es tan conocido el símbolo manji, muchos confundieron el mapa con los nazis. Número 11. En el videojuego Shadow Warrior de 1997, en uno de los niveles del juego, detrás de los barriles, es posible encontrar a Lara Croft del juego Tomb Raider, quien está en una situación demasiado encadenada. La gran pregunta es, ¿por qué la habrán encadenado y qué pasará con ella? Pobrecita Lara, se los dejo a su criterio. Número 12.
Durante la época de vida de la Wii U, pudimos apreciar múltiples referencias al Luigi en sus juegos. Por ejemplo, en Super Mario 3D World pudimos apreciar en algunas partes de los escenarios a Luigi, pero en su versión de 8 bits y con animaciones y todo. Esto debido a que el juego se lanzó en el 2013, año en el que Luigi celebraría su cumpleaños número 20. Número 13. Tanto el Soldier, personaje de Team Fortress 2, y Peppy, personaje de Star Fox, ellos tienen el mismo intérprete de voz, quien es conocido como Rick Mai. Aunque tienen voces diferentes con tonalidades distintas, son interpretados por el mismo tipo. ¿Se imaginan si el Soldier dijera Do a Bird Roll durante sus saltos cohete? Sería lo más pro del mundo. Do a barrel roll. Número 14. Es posible desbloquear un logro curioso en Assassin's Creed Brotherhood. Si durante el juego, cuando andemos cabalgando nuestro caballo, vemos a uno de los enemigos en un caballo igual y saltamos hacia él matando al enemigo y robándonos su caballo, podremos desbloquear un logro llamado Grand Theft Caballo, dando la clara referencia a la saga de videojuegos Grand Theft Auto. Número 15. A pesar de que millones de personas compraron The Legend of Zelda Ocarina of Time para Nintendo 64, mientras que los demás jugadores solo se pasaban la historia principal o conseguían uno que otro objeto, ¿sabías que solo el 10% de los jugadores solo han podido terminar el juego? Esto debido a que tiene muchas de las misiones secundarias más largas y tediosas para conseguir todo, como por ejemplo el conseguir las 100 esculturas doradas o conseguir algunos ítems o refuerzos necesarios, entre otras tareas más. Razón por la que muchos jugadores no han podido terminar el juego al 100%. Y te reto en estos momentos para que puedas terminar el juego al 100% y logres algo en tu vida.